Y a lo largo de esta edición hemos estado haciendo un contacto especial con Hernán Frato. Él está en una biblioteca del Condado Lee y nos trae más información en nuestro segmento Aquí se lo contamos. A ver, Hernán, ¿qué nos traes? Una biblioteca es el lugar ideal para encontrar esos hechos y esos datos curiosísimos. Este es interesantísimo. El 2 de abril de 1513, el explorador Ponce de León por primera vez llegó a las costas de Florida. 503 años de que un explorador de la ascendencia hispana llegó a estas costas, y nosotros celebrando los 500 años de herencia hispana en el suroeste de Florida. Si usted no lo sabía, aquí se lo contamos. Ustedes. Qué interesante. Excelente, y gracias por esa información a Hernán Frato, que va a estar con nosotros esta noche a las 11. Pero vamos a las redes sociales, Gaby.